Dios habla en medio de las crisis y nos hace ver oportunidades para crecer, para amarlo. ¿Cuándo usted ha amado más a Dios en medio de la crisis? ¿Cuándo se ha vuelto orgulloso, frío, indiferente cuando le va bien? Hay que enfrentar la crisis. ¿Cómo? Caminando. En medio de la crisis Dios nos dice, avancemos. Usted no puede culpar a nadie de lo que usted vive, siente, experimenta y cómo encara la vida. David decía, pero ¿por qué el malo progresa y yo que soy tuyo no? Porque estoy tratando contigo, déjame tratar con el otro. No se compare, su historia es única, es particular. No le otorgue valor ni importancia. Siga caminando aunque otros quieran que usted abandone. Si usted quiere morirse, deje de soñar. Si quiere estar vivo, tenga sueños, trabaje por esos sueños. Y usted se mantendrá con vida, con vitalidad, con energía. Marta y María mandan un mensaje a Jesús y le dicen: tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Por eso me encanta lo que el pastor Zapata nos ha enseñado. ¿Cómo yo enfrento la crisis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la crisis? Yo tenía mis viajes planeados para el 2020, todos los meses llenos, 2 y 3 viajes para ir a todos lados, como 6 boletos comprados. Y viene la pandemia y nos encerraron a todos. Helen nunca me había tenido tanto tiempo en casa. Y la pasamos de maravilla. Aprendí a pelar ajos, aprendí a lavar platos, aprendí 1000 cosas con Helen ahí. La pasamos de maravilla, Helen y yo. Y yo le dije, ¿ahora qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y el Espíritu me dio la respuesta en cómo tener una buena actitud en medio de la crisis. Y me llevó a Jeremías. Jeremías aparece en medio de una crisis difícil del pueblo de Israel. Han sido llevados al cautiverio y están viviendo alrededor de Babilonia, que crece en medio de su majestuosidad, y el pueblo de Israel está exiliado alrededor, como marginado, ¿no? Como casas urbanos marginales a la orilla, y ellos sentían que estaban en cautiverio, detenido. La palabra del Señor escaseaba, y en medio de esto Dios le habla a Jeremías y le dice cómo reaccionar en medio de la crisis. Y lo que Dios habló a mi corazón lo describe Jeremías 29:4-7. Así dice el Señor Todopoderoso. Usted no puede atravesar una crisis sin que Dios hable. Dios tiene que hablar a tu corazón. Es un momento donde Dios está tratando contigo. Nadie puede vivir eso por ti. Tú tienes que enfrentarlo. El Dios de Israel, así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, a todo lo que he deportado de Jerusalén a Babilonia, no se le ha escapado un detalle. Él lo ha permitido. Él lo ha autorizado. Él está trabajando con nuestro corazón. Y entonces les dice, ahora que están en Babilonia, no vivan como si fuese un mientras tanto. Ahora que están en esta tierra desértica, en este momento difícil, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Por eso yo tengo 5. Mandé a mis hijos a tener hijos. Yo quiero tener nietos. Les he pedido 10, pero 5 va bastante bien. ¿Qué dice la Escritura? En medio de la crisis, multiplíquense. Otra vez, ¿qué dice? No lo escuché. Multiplíquense, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado. Amen a los babilonios, bendigan a los babilonios. Busquen el bienestar de la ciudad. ¿Por qué? Porque y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.
Esta es la actitud que debemos de tomar en medio de la crisis. Entonces comenzamos en medio de la pandemia a crear el app de enfoque a la familia, y todos los días había que transmitir y la cámara se me corría y aquello no salía bien, y ponía la cámara así y la imagen salía mal. Pero yo dije, hay que continuar, hay que construir casas, hay que avanzar, hay que enfrentar la crisis. ¿Cómo? Caminando. Amén. En medio de la crisis Dios nos dice, avancemos, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. No se queden, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos y a sus hijas. En medio de la crisis no podemos quedarnos, tenemos que avanzar, tenemos que abrir la cortina. Y vamos a hacer un repaso de todo lo que aprendemos que Dios está diciendo en Jeremías cuando se enfrentan las crisis. Número uno, salga del aislamiento emocional. Abra la cortina, báñese con agua fría, llame a sus amigos. Marta y María dijeron, ¿a quién llamamos? A mi amigo. Señor, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús entiende. Vamos donde Lázaro, Marta y María. Pero todavía no, en 4 días. ¿Por qué, Señor? No, todavía no. Pero si está enfermo, no. Va a ser más bonito cuando lleguemos. ¿Por qué? Porque se murió. ¿Sabía Jesús lo que iba a hacer con Marta y María? Con Lázaro, perdón. ¿Qué iba a hacer? ¿Lo iba a...? Cuando Jesús llega y ve a Marta y María llorar, ¿qué hace Jesús? Llora. Empatía. Pero si lo va a resucitar, sí, pero si ellas lloran, yo lloro. Porque tu dolor es mi dolor. Tu llanto es mi llanto. Cuando yo veo a mi amigo, el pastor Mauricio, hoy yo me emociono. ¿Sabe por qué 96 años sube gradas, camina? Porque él abraza a todo el mundo. Él abraza y abraza y abraza y abraza y abraza y se deja abrazar. Eso es vida. Avancemos, salga del aislamiento emocional. Aléjese de las personas tóxicas. Uy, no, aquí nos vamos a morir todo. No, ahora sí ya no hay... No, deje de oír noticias. ¿Quiere deprimirse? Escuche noticias. Ellos lo deprimen a usted para hacerlo adicto a ellos. No les haga caso, apague. No se meta, aíslese, sepárese de los tóxicos. Entonces una señora me dice, ¿y si el tóxico es el esposo? ¿Y si la tóxica es la esposa? Entonces yo le voy a enseñar un secreto. Póngase un escudo invisible donde la otra persona no vea, y usted dice, sí, sí. Pero usted no está ahí, ya se fue, hace rato se fue. Eso es lo que hacen los futbolistas, los beisbolistas, los entrenadores cuando le asolean la mamá ahí desde el estadio y le llaman a todo el mundo, y malo y lo otro, ellos solo niegan aplausos y palabras de ánimo. Y arriba lo están insultando. Son escudos emocionales que tienen que protegerme del mensaje tóxico. Yo no puedo aducir de que mi estado de ánimo es por la toxicidad del otro. Yo tengo que ser responsable del manejo de mis emociones. Pero aquí le va lo mejor. Cuidado, usted es el tóxico. Tóxico es aquel que roba la energía, que enferma el ambiente, que deprime a todo el mundo. Usted debe de ser el Jeremías del pueblo de Israel. A casarse todo el mundo, a tener hijos, que quiero nietos, a construir casas. Pero papá, estamos de paso, no me importa. Esta tierra Dios nos trajo y la vamos a poseer. Punto. Escuche las personas correctas y sea usted la persona correcta, la que anime, la que hable la palabra, llenen la casa de adoración, de exaltación. Un día yo metí la pata, hice un negocio y arriesgué $500,000 del ministerio. Ay, qué metí de patas. Y Helen dijo, te dije. No sé por qué las esposas siempre tienen la razón. Yo tengo un dicho, pastora, con Helen, que en el cielo los hombres vamos a tener la razón. Porque aquí
Yo no sé por qué ustedes siempre saben todo. Ella me dijo, lleva el abogado. Y yo dije, no, ese es buen abogado. Bueno. Cuando fui donde mi abogado me dice, Sixto, el mundo ya no es blanco y negro. Ya no se firma un contrato porque nos dimos la mano y porque hay confianza. Usted siempre tiene que llevarme con usted. Quiero explicarle qué es lo que acaba de ocurrir. Lo estafaron. Y yo dije, ay no, Dios mío. ¿Y cómo explico? ¿Y cómo justifico? Y ahí viene el viaje de culpa, el viaje de vergüenza. El sueño se va, usted suda en la noche. Pasaron los días, mi angustia crecía. Y haciendo viajes al pasado, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no esto? Y el Señor me dijo, ahí te puse a tu esposa. Es fascinante el Señor, buenos chistes cuenta. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Adórame. Y yo dije, ¿cómo lo soluciono? Adórame. ¿Y cómo lo soluciono? Adórame. Y me llevó a Jericó. ¿Cómo ganaron la batalla? Adorando. ¿Cómo se cayeron los muros? Cuando tú, lo que él me dijo fue, cuando tú duermas, yo haré el milagro. Cuando tú duermas. Todavía recuerdo aquella mañana donde mi hijo llegó y me dijo, papá, te veo mal. Sí, estoy mal. Dijo, ¿se me nota? Papá, todo va a salir bien. Son esos momentos donde te abraza la familia, los amigos. Mi amigo me dijo, Sixto, solo un milagro. Solo un milagro. Dice, este milagro, como abogado, dice, esto es como resucitar a Lázaro. Pasaron los años, 3, 4 años. Yo aprendí a dormir, a descansar. La junta directiva me amó, me perdonó. Me acompañaron. Y un día la persona que había hecho eso nos llama. Dice, estoy a punto de perder la propiedad. Ustedes nunca me demandaron. Usted nunca hizo nada malo contra mí. Dice, la única persona que puedo acudir es a ustedes. Yo ni estaba en el país. Habló a mi hijo. Papá, esta persona nos está llamando que está a punto de perder. Quiere devolver el dinero. Entonces, lo primero que yo dije, haga lo que su mamá dijo. Llame al abogado. Escuche a Helen. Llame al abogado. Todo lo que usted va a hacer es lo que el abogado nuestro diga, ¿no? Punto. Dice, papá, tenemos una hora para el remate. Una hora, una hora, una hora. Ella dice que si vamos al banco con ella, pagamos las cuotas que debe, ella firma devolver eso. Yo digo, vaya donde el abogado, deje que él le guíe. El abogado llama al banco y el banco dijo, dos cosas, por ser usted y por ser enfoque a la familia. La única forma, porque el remate está dentro de una hora y hay gente aquí esperando. Por ser usted y por ser enfoque a la familia. Si usted quiere trabajar algo, tenga un buen nombre. Construye un buen nombre que le abra puertas. Y ahí, faltando un minuto para la hora del remate, se depositó el dinero. Todo se detuvo y lo que se había perdido, Dios lo trajo de vuelta. ¿Cuándo? Cuando aprendí a dormir y descansar en Él. Cuando busqué el consejo, cuando llamé a los que me amaron, cuando dejé de escuchar el mensaje tóxico. Busque el consejo de sabios. En medio de la crisis, ¿qué hay que hacer? Planes. Hay que edificar. Hay que animar a los suyos. Nos va a ir bien. De esta saldremos. Dios nos va a levantar. ¿Cómo? Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo ha hecho. Y recuerde cada milagro que usted ha visto en el camino. Y hemos visto su gloria. Y hemos contemplado su gloria. Y en medio de la crisis, yo siempre le cuento a mis hijos. Cuando yo era niño, yo vivía en una casa acomodado. Éramos 5 en un mismo cuarto. Y de vez en cuando la luz se iba. Y mi mamá decía, noche de velas. Y nosotros cuando crecimos, ella dijo, ¿se acuerdan cuando se iba a la luz? Dice, no se iba. Y se la cortaban por falta de pago.
Y sonreía. Y yo me hice la pregunta siempre, ¿cómo disimuló? ¿Con quién lloraba? ¿A quién le contaba? Ella aprendió a refugiarse en Dios, a estar en Dios, a confiar en Dios. Y siempre hablaba de un día, de un día, de un día. Ella anunciaba lo que Dios haría un día. No puedo quedarme en que hoy me cortaron la luz. Yo tengo que anunciar aquel día, viendo el mañana con esperanza, porque nuestra vida no la determinan nuestras circunstancias. Nuestra vida la determina el Dios que escribió la historia. Tiene que aprender de los salmos. No compita ni se compare con nadie. Su historia es única. David decía, pero ¿por qué el malo progresa y yo que soy tuyo no? Porque estoy tratando contigo, déjame tratar con el otro. No se compare, su historia es única, es particular, es diferente, ni es otro momento, es este momento. No se compare ni compita con nadie. Dios está trabajando con usted. Dios está hablándole a usted, no es con otro, dijo Pedro. ¿Y a este qué? No es con él, es contigo, Pedro. Ponga toda su confianza en Dios. ¿Qué quiere él? Eso, nada más. Toda su confianza en Dios. ¿Cómo avanzo? Paso a paso. Un día a la vez, una noche, un pequeño paso. Hoy me baño. Hoy me dejo abrazar, hoy llamo a mi amigo, hoy busco tu rostro, hoy solo te alabo. ¿Cómo llegaré? Yo no lo sé. Escuche, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay 600 años. Entre Abraham y Moisés hay 600 años. Solamente alguien que confía y que cree en el Dios de la historia escribe una historia 600 años antes que ocurra. Posiblemente usted lo sueñe y quien vea el cumplimiento sean sus hijos y sus nietos. Mi mamá lo soñó, lo creyó, pagó el precio, vivió dificultades, pero ella profetizó, anunció y dijo, ustedes un día lo alcanzarán. Ponga su confianza en Dios, esta historia no se ha terminado de escribir. Mi amigo Felipe dice, de la iglesia el huracán destruyó todo, pero él dijo, pero la iglesia está de pie. Y sigue caminando. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Pues a casarse, a multiplicarse. Nos vamos a reunir, vamos a ver su gloria y vamos a caminar delante de aquel que nos llamó, porque no nos ha dejado. De esta saldremos más fortalecidos, porque Él está con nosotros. Está en la barca y dijo que llegaríamos al otro lado. Es lo que nos toca. Anime a sus hijos, avance paso a paso. Por eso me encanta Génesis 12, dice que él avanzaba paso a paso y a cada lugar que llegaba levantaba un altar. Abraham, porque sabía que un día Dios lo haría. Invierta su energía en proyectarse hacia el futuro y suelte el pasado, deje de hablar del pasado. Aquella gloria que un día teníamos, aquello que un día... Nada, aquello es para inspirarse. Venga al presente y vaya al futuro. Si está deprimido, solo habla del pasado. Si está lleno de amargura, solo habla del pasado. Pero si está descansando en Dios, Dios habla de planes. Dios nunca habla del pasado, Dios habla de futuro. Tenga sueños. Tenga sueños, tenga planes, tenga ilusión. Por eso el Señor les dijo, aquí, en esta tierra donde viven como extranjeros, planten huertos, coman de ese huerto, cásense, construyan casa, porque donde quiera que lleguen tienen que conquistar esa tierra donde están. Pon tu corazón donde estás. Tenga sueños. Yo hablo con mi familia constantemente de los sueños, de los anhelos, de los deseos, de lo que Dios va a hacer. Si usted quiere morirse, deje de soñar. Si quiere estar vivo, tenga sueños, trabaje por esos sueños, esfuércese por alcanzar esos sueños y usted se mantendrá con vida, con vitalidad, con energía. Usted puede decir, ya llegamos. No, 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 no. Usted no ha llegado. En este libro, uno de los últimos capítulos que escribo con sentido de destino, lo escribí cuando cumplí mis 60 años.
Uy, yo estaba emocionado. Entonces comencé a investigar que son los 60 años. Los 60 años, de acuerdo a las estadísticas y a los estudios, dice que son los mejores años de la vida de un ser humano. La etapa más productiva de un ser humano es entre los 60 y los 70. Y yo dije, Dios mío, yo estoy en mi etapa más productiva. A los 61, mi organización me dice, ¿estaría dispuesto a dejar su tierra con su familia y venir a Estados Unidos y servir a los hispanos? Yo estoy dispuesto, igual que Abraham, dije yo. ¿Ah? ¿Ah? Igual que Abraham. ¿Cuáles son los mejores años? El otro estudio que dice que la segunda década más productiva del ser humano, no me lo va a creer, entre los 70 y los 80. Probado científicamente. Entonces yo estoy viviendo la etapa más productiva de mi vida. Es la etapa más productiva de mi vida. Emocionado, tengo sueños, tengo proyectos, estoy guiando a mis hijos, estoy predicando con mis nietos, subo a mis nietos a la plataforma, los pongo a predicar conmigo, bendigo, pongo que ellos vayan adelante. Esa es mi misión. ¿Sabe qué me entusiasma? Estoy viviendo la última carrera de mi vida y me llena de una ilusión porque yo voy para el cielo, voy para el cielo, voy para el cielo. Y se lo digo a Helen: si el Señor me llama mañana, no le digas que me deje más tiempo. Yo me voy. Uy, porque me emociona pensar en encontrarme cara a cara con mi Dios. Oye, Mauricio, oye, ¿sabes quién va a predicar en mi funeral? Yo. Ya lo arreglé. Yo voy a predicar en mi funeral. Voy a ser llamado. Todo lo va. Si usted quiere ir donde yo estoy, venga adelante, le voy a decir. Y conviértase y entregue su vida. Aún en mi funeral voy a ver salvación. Yo tengo planes aún después de morir. Todo lo que estoy grabando en radio, en video, lo estoy haciendo para que dure muchos años después de que yo haya partido. ¿Me explico? Estoy animando a que mi familia sueñe y vea el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado a nuestra vida. No adelante el tiempo. Viva un día a la vez. Viva el presente. Vaya a Eclesiastés y encuentre el don de disfrutar la vida. Dice, hay a quienes Dios le dio bienes, honra, todo lo que su alma desea. Dice, su mal es que lo disfrutan los extraños. Pero hay a quienes Dios le dio bienes, honra y todo lo que su alma desea, y disfrutan lo que comen y lo que beben, porque Dios le ha dado el don de disfrutar la vida. ¿Qué es el don de disfrutar de la vida? Es estar consciente de que este mi momento es lo único que tengo para existir. Y voy a vivirlo al máximo. Voy a vivirlo intensamente. Entonces, viva usted su presente, deténgase para contemplar, no se queje, llénese de gratitud, de exaltación a Dios, contemple el amanecer, contemple el atardecer, si hace un viaje, disfrútelo, si trabaja, disfrútelo, si tiene 96, disfrútelo, si tiene 15, disfrútelo, si tiene 30, disfrútelo, si está casado, disfrútelo, si está soltero, disfrútelo, y si es viudo, disfrútelo. ¿Cuál es el problema? Un día a la vez, no adelante el tiempo. Un día a la vez, esto es lo único que tiene. Construya recuerdos, abrace como nunca. A mí me encanta. El pastor Mauricio está ahí, a todo el mundo abraza. Me encanta verlo. Yo me extasío viendo a mi amigo. ¿Me explico? Yo me lleno de ver la alegría, la paz, de escucharlo. Hoy le decía al pastor Zapata, cuando nos encontramos con el pastor Mauricio, yo quiero grabar este momento en mi corazón, yo quiero vivir con cada persona, cada viaje, cada momento. Déjese sorprender por Dios. No puede adelantar el tiempo. Uy, cuando yo me case. No vengas hasta que yo me case. Eso está mal, ¿eh? Eso es para los solteros. Le voy a dar una noticia al matrimonio. ¿El matrimonio hace feliz a las personas, sí o no? Yo no he dicho nada.
Escúchame. Ella tiene razón. Espere. Usted tiene que entender la filosofía de la vida. Usted y yo tenemos que entenderlo. Se lo voy a probar científicamente. ¿Listo? Si usted es un amargado soltero y se casa, ¿qué es? Pero no es que el matrimonio sea feliz la gente. Usted no puede culpar a nadie de lo que usted vive, siente, experimenta y cómo encara la vida. Por eso usted tiene tantos problemas en su matrimonio. Porque usted pensó que su cónyuge llenaría vacíos emocionales. No puede. La felicidad es responsabilidad suya y de nadie más. Al matrimonio yo comparto la felicidad que tengo, pero no puedo exigirte que me des lo que solo Dios puede dar. Entonces yo tengo que entenderlo. Yo tengo que responsabilizarme de lo que yo experimento y siento. Es que es usted. Y el otro vuelve a ver así. Y para peor es hermosísimo para ella. Dios la premió con un hombre que no habla. Es fascinante. Y yo quiero hablar contigo porque lo que hoy pasó, 2 de la madrugada, y ella empieza a hablar porque lo despertó, ¿no? Entonces él comete el segundo pecado, se le duerme. Es fascinante el Señor, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. No me presionen, no voy a entrar ahí. Decida correctamente porque nuestras decisiones construyen el futuro. Deténgase, no meta la pata, no se rinda. No se entregue al desánimo. Tiene que decidir. Tiene que decidir levantarse, salir, buscar ayuda, ir a consejería, llamar a Jesús y decirle: tu amigo, el que tú amas, está enfermo, ven a verme. Como dijo Pablo, Timoteo, ven a verme. Todos se fueron. Todos se fueron, Timoteo. Te amo, Timoteo. Todavía recuerdo cuando te impuse la mano, todos los días oro por ti. ¿Te avergüenzas de mí? Yo preso suyo. Ven a verme, Timoteo. Me encanta la humanidad de Pablo. Ven pronto a verme. Te necesito, amigo. Te necesito. Sustituya el pensamiento negativo por el pensamiento correcto. El pensamiento negativo va a querer entronizarse, quedarse ahí. No. De esta no salgo. Me lleno de culpa, me lleno de vergüenza. ¿Por qué no le hice caso a Helen? ¿Por qué no lo otro? Yo he recorrido ese camino. Y debo confesarle, me tomó como 1 año salir de ahí. Cuando comencé a hablar de este tema, lo hice porque un amigo me dijo: Sixto, no quiero predicar, estoy deprimido, el domingo lloro, no quiero ir a la iglesia. Entonces yo le pregunté: ¿hace cuánto no tomas vacaciones? Me dijo: 30 años. Amigo, tienes que detenerte. No puedo. Tienes que detenerte. Tiene el pensamiento correcto, escucha, hable lo que Dios le está hablando a su corazón, deje que Dios ministre a su vida, que Él hable a su corazón una palabra y atesórela en su alma. La fe, la esperanza y la ilusión van a superar el temor. Ahí si no he comido bien, si no he dormido bien, si estoy medio deprimido, los pensamientos vuelan y vuelan. Tengo que combatirlos y creer y pararme en la palabra y dejarme abrazar y dejar que me aconsejen y escuchar la palabra y adorar a Dios y escuchar la audiobiblia. Le voy a hacer un regalo. Vaya al app de lectura pública de la Biblia. Es una Biblia dramatizada, es totalmente gratis para usted. Lectura pública de la Biblia, escúchela. Usted cambiará, comenzará a reír, comenzará a hablar, comenzará a dejarse amar, porque se dará cuenta que la palabra de Dios inundará su vida. Le dirán loco, le dirán iluso, poco realista, 1000 cosas más. No le otorgue valor ni importancia. Siga caminando aunque otros quieran que usted abandone. Punto. Sea solidario con los demás. Observe, busquen el bienestar de la ciudad y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.
Si dicen que usemos mascarilla, pues pongámonos mascarillas. ¿Verdad? Si dice que hay que saludar con el codo, pues salude con el codo. ¿Y qué? Porque somos parte de una comunidad. Usted tiene que tener su tribu, la suma de familias, como lo es la iglesia, donde en medio de las crisis nos apoyamos, nos ayudamos, nos alimentamos, nos buscamos. El otro día mi hijo tenía COVID y le conté a unos amigos. Me dice: Sixto, preparé un caldito y esto y lo otro y ya tengo la comida para que le lleves a Daniel porque tiene COVID. ¿Y de verdad? ¿Y de dónde? Dice: no, dice, es que yo sé lo que es tener COVID y ahora él necesita alimentarse bien. Venga por la comida. Y yo fui y se lo dejé a la casa. Estos se metieron al corazón. ¿Cuál es su tribu? ¿A quién llama? ¿A quién busca? ¿A quién le manda el mensaje? Tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Usted tiene que tener una tribu. Involúcrese en iglesia. Tenga grupos. Permanezca orando con otras madres, con otros padres. Busque ayuda. Dios habla en medio de la crisis. Observe lo que dice 1 Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Lo que usted vive lo hemos vivido todos, todos. Cuando yo escuché las estadísticas que el pastor compartió, yo dije: Dios mío, de 80 para arriba nos quedamos. Me dio dolor, profundo dolor. Dios es fiel. No permitirá que te venga una prueba, una tentación mayor de la que puedes soportar. Nunca lo permitirá. Tenlo presente como una máxima en tu vida. Y cuando seas probado, Él te mostrará la salida. ¿Quién? Dios. Él te mostrará la salida para que puedas resistir. Dios habla en medio de las crisis y nos hace ver oportunidades, oportunidades para crecer, para amarlo. ¿Cuándo usted ha amado más a Dios en medio de la crisis? ¿Cuándo se ha vuelto orgulloso, frío, indiferente cuando le va bien? Entonces, Dios, ¿por qué cierra la llave? Para que te vaya bien, para que estemos cerca de Él. Es fascinante el Señor, ¿no? Después de María, el terremoto. Dígame si no es fascinante. ¿Y cómo nos pone? De rodillas. De rodillas, para encontrarnos con Él. Es hermoso, hermanos, es hermoso. Ninguna crisis es mala, es hermosa. Porque usted termina más cerca de Dios, amando a Dios, conoce a Dios como nunca antes. Aunque no vea claro, Dios tiene planes en ejecución. Vea lo que le dijo en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dígalo conmigo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirme el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Yo tengo futuro y tengo esperanza. Son los planes que Él tiene para mí. ¿Lo veo claro? No. ¿Lo entiendo? No. Quisiera que no me hubiese pasado, quisiera que no me hubiese pasado. Pero si me está pasando, hay un propósito. Por eso Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, en Éxodo 14, 13 y 14. No tengan miedo. Eso me dijo mi hijo: papá, no tengas miedo. Dios lo hará otra vez. Le respondió Moisés: mantengan su posición, que hoy mismo, esta es palabra para ti, hoy mismo serás testigo de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ustedes quédense. Esa no es una posición pasiva. Estar quieto en su presencia no es pasivo, es muy activo. Se requiere levantarse, adorar, exaltar su nombre, reunirse, orar, dejarse abrazar, dejarse animar, volver a escuchar la audiobiblia, volver a leer la Biblia. Eso es acción, eso es quedarnos quietos en su presencia. Ustedes quédense quietos y lea conmigo el final, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta! Este es un tiempo, la crisis es un tiempo para clamar a Dios y buscar su rostro. Jeremías 29, 12 al 14. Entonces, ¿cuándo? Entonces,
Es fascinante Dios. Me encanta el Señor. Sabe cómo escribir cartas de amor. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y yo los... ¡Wow! Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y Él te dice a ti, me dejaré encontrar. Afirma el Señor. ¡Wow! Estará con nosotros. Él estará con nosotros. ¡Uy! Este está bueno. Este es suyo. Salmo 107, 28 al 30. Léalo conmigo. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Wow. Él está en el barco. Dígale a su familia, Él está en el barco. Y Él dijo que iríamos al otro lado. Pero estamos en tempestad, el barco se hunde. Yo sé. Pero Él está en el barco. Él está en el barco. Y si Él dijo que llegaríamos, nosotros llegaremos. De su mano, como Él diga. Pero estas olas no son olas de muerte, son olas de vida. Estas olas son para que contemplemos su gloria como nunca antes. Como nunca antes. Mi mamá decía, y cuando se iba la luz, no sé cómo, siempre aparecía un ángel que nos ayudaba para que al día siguiente yo fuera a apagar la luz. No sé cómo. ¿Cómo ocurre el milagro? Yo no lo sé. Esta persona con quien habíamos hecho este negocio me dijo, ¿usted alguna vez me demandó? Le dije, no. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quiero perder tiempo en eso. Yo he sido llamado a predicar a Cristo. A esto he sido llamado. Ya se le mojaron sus ojos y dijo, solo ustedes hacen eso. Y Dios tratando con ella. Dios tratando con esta persona. No, yo no puedo llenar mi corazón de odio. Yo clamé a Dios en medio de mi angustia. Y cuando las olas me cubrían y la tempestad me cubría, Él me llevó a puerto seguro. Observe lo que el profeta le dijo en Jeremías 24:7. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¡Wow! Uy, yo quiero encontrarme con Él cada día, oírlo a Él cada día, verlo a Él cada día. Ahora estábamos en habitación y el pastor Mauricio comenzó a tocar su dulzaina, no sé, ¿cómo se dice? Su armónica. Su armónica y se oía el canto llegar al cielo. Entonces me revelaré a ellos y ellos me cantarán. El corazón se llenará de risa. ¡Wow! Y ellos serán mi pueblo. Esto te dice el Señor en medio de la crisis. Jeremías 31:17. Léalo conmigo en voz alta. Ponme Jeremías 31:17. Ahí, el próximo. Muy bien, fuerte. Hay esperanza para su futuro, dice el Señor. Uy, dígaselo a usted mismo. Dígaselo a su familia. Háblelo a su familia. Hay esperanza para tu futuro. Aquí vamos a responder una pregunta existencial crucial en medio de la crisis. ¿Cuándo comprenderemos por qué estamos viviendo esto? ¿Cuándo yo entenderé por qué? El Señor te da la respuesta. Jeremías 30:24. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Así es que deje de preguntar por qué ahora. Es fascinante, a mí me encanta el Señor. Nunca entiendo nada, me encanta. Porque si usted lo entendiera todo, se quedaría pasmado. Usted diría, es imposible, por eso no te lo cuento. ¿Cuándo lo entenderé? Al final de los tiempos. Te amo tanto que no te lo voy a contar. ¿Usted se ha dado cuenta que Dios nunca lo revela todo? Nunca revela todo, nunca. Nunca te lo dirá. ¿Cuándo te lo va a contar? Al final de los tiempos. No, pero viene lo mejor. El 6.
Dios promete restaurarnos y la gloria postrera será mayor que la primera. Observe Jeremías 30. Recuerde que el pueblo está en crisis, está subyugado, son esclavos, están marginados, y Dios habla del futuro. 30, 18 al 20. Así dice el Señor: restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y Él tendrá compasión de ellos. Léalo conmigo. La ciudad resurgirá. Otra vez. Profetiza, Puerto Rico. La ciudad resurgirá. Habla sobre tu tierra, Puerto Rico. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Dígalo, los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad. Alguien tiene que decirlo. Tenemos que ocuparnos, construir, plantar, casar, tener hijos, tener nietos y proclamar lo que Dios está hablando para el futuro. El Señor lo ha dicho: un día yo restauraré tus carpas, sanaré tu tierra, los que están lejos volverán, tus hijos volverán al lugar correcto, a la tierra prometida, se restaurará la ciudad, Dios restaurará lo que te ha prometido. Jeremías 30, 17, dígalo conmigo: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. ¡Wow! Es extasiante. La palabra de Dios es extasiante. Esto es lo que tu familia necesita oír. Él lo va a hacer. Otra vez, dígalo conmigo: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Esta es la palabra que debes de escuchar. Esto es lo que debe venir a tu corazón. Y al final, cuando Él lo haya hecho, aquí viene lo más difícil. 10 leprosos son sanados. ¿Cuántos se devuelven a dar gracias? Escúcheme. De 10, 1. El milagro no es recibir el milagro. El milagro es que cuando usted vea la gloria y la restauración, usted se devuelva al Dios que hizo el milagro y dé gracias. Ese es el milagro más grande. Salmo 126, 1 y 3, hablando de ese momento, cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos, hasta los vecinos y los amigos decían, dígalo conmigo: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y nosotros dijimos: sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena. El 90% de las personas, luego de recibir el milagro, no vuelven a la iglesia. No vuelven. Cuando la persona está bien, hasta saca pecho y dijo: yo lo hice. Tenga cuidado. Cuando usted ve el milagro, cuando tenga casas, cuando tenga comida, cuando tenga transporte, cuando tenga salud, nunca olvide quién lo levantó. ¿Quién le proveyó? ¿Quién hizo el milagro? Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro que Dios, quien comenzó en nosotros la buena obra, la continuará hasta que quede completamente terminada aquel día cuando Cristo vuelva. Usted tiene que soñar con ese día. Y usted diga: cuando mis ojos despierten en su presencia. Uy, no, lo voy a predicar el domingo. Mi mamá murió a los 57 años. Aquel día la iban a operar y todos oramos por un milagro. Y dijo: no, me voy. ¿Cómo me voy? Es que anoche tuve un sueño y Dios me dijo que ya no estaba aquí mañana. Me voy. Todos dijimos: mamá, no puedes morir.
Ella era la columna vertebral de la familia, el centro de la familia. Y ella dijo, sí puedo. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que Dios me dijo que mis ojos verían, mis ojos lo vieron. El domingo lo voy a predicar, pero todos los días usted tiene que estar listo para que ese último día llegue. Todos los días. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Yo tengo futuro a fin de darles futuro y esperanza. Salmo 139:16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba ya registrado en tu libro. Él lo conocía todo, todos los días de tu vida, cada minuto, cada segundo. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día fuera. Tú estás viviendo un guión escrito con el dedo de Dios. Tu vida no es un accidente. Tu vida no es un error. Nada de lo que tú vives es circunstancial. Está escrito con el dedo de Dios. Uy, Nahum 1:7. Bueno es el Señor. Es refugio en el día de la angustia. Y protector de los que en él, ayúdame a estar ahí, Señor, ayúdame. Uy, Dios mío, yo estoy emocionado. Póngase de pie. Ayúdame a nunca olvidar, Señor. A nunca olvidar. Que tú nos has sacado el día de la angustia, de la desesperación. Que has enviado ángeles, que hemos comido de la mano de ángeles. Que nos has protegido en la carretera. Que aún en medio del dolor, aunque yo no lo entienda, aunque el dolor es intenso, sé que tienes un propósito y es que yo me encuentre cara a cara contigo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Para entregarte nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestras preguntas sin respuestas. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos para decirte, solo te adoraré, te exaltaré, buscaré tu rostro, llenaré mi boca de alabanza, Señor. No dejaré que nada ni nadie me robe el privilegio de adorarte, de exaltarte, porque yo sé en quién he creído. Ayúdame a nunca olvidar cuando la prosperidad venga, cuando la tranquilidad venga. A nunca olvidar que soy un milagro de tu mano. Que hemos visto los cielos abiertos, que tú nos has cuidado. Ayúdame a tener amigos a los cuales llamar. Amigos del alma con los cuales caminar. Ayúdame a mostrarme vulnerable, sensible. Ayúdame a llorar en el hombro de otro. Ayúdame a ofrecerle mi hombro para que mi amigo llore. Quita mi religiosidad, Señor. Que cuando la noche larga llegue, yo pueda clamar a ti, escuchar tu voz y sentir el abrazo de mi familia, de mis hermanos. Que yo pueda ser solidario con el que llora, con el que sufre. Ayúdame a tener amigos del alma que levanten mis manos. Ayúdame a ser un amigo del alma para otros que sea capaz de levantar sus manos, de abrazar. ¿Cómo no amarte, Señor? Si nos has sacado del desierto, nos has sacado de la esclavitud, nos has sacado de la marginalidad, podíamos haber quedado tirados en el camino. Y cuando yo veo para atrás, yo veo que has tenido compasión de nosotros. ¿Cómo no amarte? Gracias por guardar nuestro corazón en este caminar, Dios. Por ser ese uno que se devolvió y se arrodilló y te reconoció como el salvador de su vida. Yo quiero ser ese uno, ese samaritano, ese
es extranjero Dios. Yo quiero ser ese que se devuelve y entiende que lo que soy, que lo que vivo es un milagro de tu mano. Te bendigo, Jesús. Te bendigo.